Sí, chicos, mirad, un paquetito de cumpleaños. Acaba de llegar. Vamos a intentar abrirlo. Vamos a ver. Y viene de Valencia, de la central. Vamos a abrirlo con cuidado, que no se lo quiebra. Esta semana me toca quedarme en casa por la mañana, por lo visto. Porque me está diciendo mi marido que le mandan otro paquete por Seúl 24 horas. Y esto no sé si tiene... Sí, Lucas, vamos a ver. Que viene bien protegido, con celo. Yo rompo el papel, lo siento. Fallera, lo siento. Lo siento, yo rompo el papel. ¡Rita, Rita! Aquí tiramos todo, al suelo. A ver, más. No sé si... Vamos a ver. Vamos a intentar meter para poder abrir. A ver. Ya está. Ya está, ya está. Mirad, mirad, mirad. Esta... Ah, esta es más pequeña que la mía. Ahí está. Tráeme un poco la malla que está al lado de la puerta. La malla. Mira, malla. Pero yo creo que este es más pequeño que el mío. Espera un momento. Es diferente. Está más fina que la que yo tengo. Mirad, dos trozos de malla. Mira, igual me intento hacer una cesta, caja para las herramientas, las cosas de... Como tengo bisagras, para Cricu. A ver, a ver. Vamos a... Al contrario, a sacarlo. Vamos a bajar la caja, la que estamos montando ahora. A la silla y así lo enseñamos mejor. ¡Ostras! Lo que estoy viendo, mira, lo dicho, malla. Me voy a hacer otra cajita para las cositas de la Crisco. Muchas gracias, Lolita. A ver. ¡Ostras! Yo me lo saco ahora. Mirad, ahora que no tengo a mi hija, me lo voy a comer yo todo. Bombón sabor crema de chocolate. Mirad. ¿Cómo me voy a poner hoy, Lola? ¿Cómo me voy a poner? Sí, 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 sí. Anda, el pájaro dice. Ostras, es... Ostras. Luego me dice que estoy todo el día comiendo. ¿Cómo no voy a estar todo el día comiendo? ¿Ves? Hasta el pájaro lo dice. Dos chocolatinas de Milka. Una la dejaría ya María, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Así hay algo más para comer. Ah, sí. Ah, hay tres. Una para mí, otra para María y otra para Tomás. Y la bolsa para mí. Ostras. Mira. Sí. ¡Ay, qué pequeñajos! Los míos son más grandes. Mirad. Este rosetón que lo hizo el tutorial, pero luego lo quitó, creo, con la colaboración de Vivicraft. Yo tengo estos ositos moldes, pero los míos son más grandes. Muchas gracias, Lola. Rosetón. Un cachito de rosetón.
A ver, aquí tengo flores que es pequeñina, como las que ella hacía, los ramos casi, pero al lado por así chiquitinas. Ay, no, estaba pensando en una cosa que tengo que mandar. No, estas me las quedo yo. Muchas gracias, Lola. Ya sabes, me tienes que pasar la medida del capullo para montarlas, las miniaturas. Las chiquitinas. A ver. ¿Qué será? Porque no ponen cartelito. ¿Esto qué es? Colección H de Seaman. Esto es del Seaman. Una tienda que tienen ellos allí. Que antes me mandabas cartulinas. Y ahora por lo visto no hay cartulinas en tamaño. Y suelta brilli, ¿eh? A ver qué es esto. Ah, mira. No importa, vamos a llenar. Es como una telita. Como copitos de brillantina. Pues así. Algunos hay por aquí, no sé si lo soltará o es que se han meneado. En color gris. Sí, suelta, ¿eh? Para trabajar. Esto no creo que me lo coja la. Ah, la dejamos que haya brilli. La cricu. Esto no suena, Lola, me has engañado, no suena. A ver, a ver. A ver la fallera, lo que me manda. A ver lo que manda la fallera. Que acaba de llegar el paquete. Y justo, llega y llego. Termino yo de hacer. ¿Esto qué es? Yo tengo uno parecido a esto. ¡Ah, vale! Entonces me vale para meter las herramientas de la Cricu que me mandaron los de Bibi Craft, Lola. Pongo aquí un crochet. O lo dejo así. Muchas gracias, Lola. Esto creo que es de la tienda famosita. Que no puedo ir. Del Teddy. Que no nos podemos menear. ¡Uy! Esto suena. ¿Qué será, Lola? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Esto sí. Para meter los accesorios de la Cricu. Al suelo, luego los recogemos. ¡Cascabeles! De Navidad. Aunque se está quitando el color. No importa. Los volvemos a pintar. Muchas gracias. Lo meto con los otros. Estuve buscando en su día cascabeles para una vaca que hice, que salió ya en vídeo. No te me vayas, estate quieto. A ver, a ver. Cartulina del Teddy. Ah, pero esta. Ah, no, yo creo que le dijo era pequeña. Mirad, de estas texturizadas. Me tienen que poner un Teddy aquí en Baracaldo. Porque donde está no puedo ir. Mira. Ponen. ¿Cuántas vienen? 10 hojas, 4 colores. Mira, el dorado. El salmón. O tipo bronce. El dorado rojo. Champán y el gris. Muchas gracias, Lolita. Esto le hemos sacado y me da que no luego lo coloco. Luego. Esta ha dicho que yo me llene de brillantina por todos lados. ¿Esto qué es? A ver, base decorativa. Mira, es dorada. Esto lo han sacado más compañeras en canal. Para hacer un álbum. No lo abro porque si no me vuelvo a llenar de brilli. Porque la Lola ha dicho, esta se va a llenar de brilli.
esto que es, esto es muy fino. ¿Tú qué miras ahí? Cotilla. Tengo aquí al señorito de cotilla. A ti no te ha mandado nada. ¡Hala! ¡Qué chuli! Los stencils que han dicho de 12 centímetros. ¡Calla! ¡Mira! Que ahora están extrayendo stencils en Teddy. Pero yo ahora tengo que especificar. Con la Cricu puedo hacer stencils también. Tengo que ir inspeccionando, voy poco a poco. Justo, mira, hoy estaba haciendo mis primeras tazas y botellas personalizadas. Mira, lo podía haber grabado, pero no lo he grabado. Pues ya os grabaré las próximas que haga con mi Cricu. Y con los vinilos que me regaló. ¡Ostras! Mari, de mi peque María. Mari José, de mi peque María Esclar. ¡Ostras! De estas tenía yo antiguamente, cuando tenía el pelo largo, que me hacía trenza y me las ponía. Ahora como me corté el pelo a los chicos, ya me ha crecido. Muchas gracias, Loli, para los tases. ¿Y esto? Eso viene pegado ahí. ¿Y para ti? Así, ah, no. Pues he hecho a mano. Digo, así hemos metido la pata y hemos abierto algo que había que abrir primero. Por ahí se oyen los camiones que están descargando. Ayer lloviendo, hoy tenemos más calor. A ver, a ver. ¡Anda! ¡Para mi marido! Ah, espera, chicos, que voy a hacer un trabajo. Ya está. Gracias, Lola. Estos son para hacer pulseras. Yo los uso para hacer pulseras de Paracó, que hice con una colaboración con Vivicra. A ver, a ver. A ver. Esto sabía que me iba a mandar, porque yo le dije que necesitaba letras para hacer un hombre a un muñeco, y me dijo que había en el Teddy. Fue mi marido a por todas las que había antes de que nos cerraran, que ya ha salido en un vídeo. Pero son unos engañosos. Aquí viene más que en las que, pero faltan letras. Las letras, las vocales siempre nos faltan. Y me han mandado en blanco y en color. Gracias, Lola. Y tú cállate, cotilla. Esto no suena. Pero... ¡ay! Ahí sí es como... una cosa que sacó ayer. Ayer fue, subió Lola vídeo. ¡Ay, creo que sí! ¡Hala! Mira que le dije. Iba a haber dicho... mira qué caja más chula. De unos conejitos, a ver. Y yo me acordé de las cajas de tabaco que ya antes mi padre tenía, pero ahora ya no. Ay, qué bonita. Para meter las cosas pequeñas. Para meter las cosas, los vinilos, trozos de vinilos pequeñitos. Ahora aquí lo voy a meter. ¡Lola! ¡Si vas! Como yo, hasta que me abran. ¡Quiero más cajitas de esas! ¡Que me ha gustado! ¿A ti también? A ver, a ver. Mira que dije yo, ¡jo, qué chuli! Cuando la saco, a ver. ¡Más letrita! A ver. Estas son tipo metalizadas. Mira. Dos paquetes. Ya voy a tener letras, pero... parece que hay muchas, pero no. Porque vienen faltando letras. Hoy vi uno grandote que pone te guste. A ver, a ver. Ay.
la Lola y su pelo. La Lola y su pelo. ¿Esto qué es? Ve, hasta ya se va el pájaro. Porque se mosquea conmigo. Espera, a ver. Se ha quitado. Es que tengo que trabajar con... A ver. Toma. Paquete de rocallas. Estas son blancas. Esta la saco yo en su canal. Y estos son azul, blanco y min, creo. Perla, perlé. También la podemos meter para hacer shake. Ay, que con la crico también puede hacer shake, que es, he aprendido. Poco a poco voy aprendiendo, ¿eh? A ver, a ver. ¡Anda! Lola, necesito. Y el otro se moquea. Mira, más bolitas que, pero estas son de las que brillan en la oscuridad. Pero en el TED hubo letras. Si ver letras, Lola, porfa. Ya que más llena de letras, falta las que brillan en la oscuridad. Porfa. Muchas gracias. ¿Listo? Ay, mira, ya veo. Joder, lo que digo. Desde que no voy yo al Teddy. Han traído más cosas. Mira. Unos llaveritos, para hacer llaveritos de madera. Ay, jiji. Ya se me ha ocurrido una cosa. Poner Love con el vinilo permanente. Jiji, Lola, gracias. Yo hay que echar... Uy, esto suena, espera. Ahora con la máquina todo es el vinilo, vinilo. Y resina, que me acaba de llegar a un paquete. Que me cancelan los pedidos. Me lo han vuelto a mandar, pero me falta una cosa. Y ya le saco la foto y le dice al chico, al chino. Oye, ¿a quién me ha llegado solo esto? Me falta otra cosa. Todo ahí. Menos mal que solo estoy yo y mi marido. Mirad, esto es que lo podemos sacar. ¿Ves? Son figuritas de Navidad de maderitas. Un trineo. Sí. Te viene los calcetines, los patines y los esquís. Lo voy a sacar porque hay como meto yo ahora todo esto. Porque va a ser la hora de comer y yo seré alguien que tiene hambre. Y se va a acordar de la Lola. Ahora viene uno grandote que pone hecho a mano. Espero que te guste. Y mirad. Una chapa grabada que pone fallera escapera. O las bolitas estas, no sé si son las del Teddy. No, estas son de J&E. Que aquí no llegan. La marca J&E aquí no me llega. Mira que le digo al chino que tengo más confianza. Que el desde que abrieron el bazar, su madre. Pero... Sí, 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 sí. Sí, 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 pero Jaime no me trae las cosas. Mira qué mejor. Mira, chicas. Con una cadenita también de J&E. Vamos a ver. ¿Qué hay aquí? A ver, a ver. No sé dónde vamos a poner todo, ¿eh? A ver, a ver. A ver, a ver si es lo que yo pienso. Porque veo verde. Veo verde. Sí, veo verde, Beluca, veo verde. A ver, a ver. Ay, cómo sea. Ay, cómo sea lo que me estoy pensando. Así es.
Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, espera. Un campo de fútbol, porque yo era antes era futboleras, manitas, y me ha hecho un campo de fútbol. Mirad, con sus cornes, el otro corne, medio campo. Me la he hecho con la malla plástica. Anda, qué maja. Lola, en el próximo hazme unos muñequitos. Así me los pongo para que jueguen. No, los muñecos tengo yo. Sí que me ha gustado, Lola. Me ha súper encantado. Mira, no pensaba que iba a ser esto. No creía yo que sería esto. Pero cuando he abierto, empezó a abrir y digo, verde, tate. Muchas gracias por todo, ¿eh? Y me ha súper encantado. Y ahora no sé cómo. Espera. Me organizo y hago una foto. Os voy a dejar por la caja de información, de descripción, que me diga el canal de ella. Que Ada se ha abierto una página de Wallapop o página Wallapop o como se llame, que vende las cosas que hace ya, los amigurumis que hace. Yo todavía no los vendo. Está haciendo, tengo que mandar ahora dos y unas cositas para gente conocida, pero encojo encargos, ¿eh? Y unas cosas que he hecho ahora, que la gente que me seguís, si me seguís por Instagram, veis lo que acabo de publicar: botellas personalizadas con vinilo, unas tazas. Como ahora tenemos el café, va con tazas con tapita también. Y tengo que ir a mirar más tacitas, que he visto unas más pequeñitas así con su platito. Igual cojo para el día del padre. Así me dejan y bajo para el día del padre y os enseño algunas. Muchas gracias, chicas y chicos, por estar ahí. Y muchas gracias a los nuevos suscriptores. Y no me fastidies que no se ha grabado.